Bueno, buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta presentación en la que vamos a realizar un avance de la segunda edición del Festival Rock Imperium. Estamos hablando de un gran evento que genera riqueza, empleo, progreso y un gran impacto económico en nuestra ciudad y que trasciende lo local y lo regional. Además, lo vamos a hacer, como dije en ese momento, creando una marca propia, una marca de la ciudad, y así ha ocurrido. Hemos tenido un balance de hoteles llenos durante la celebración del festival, llenos y que ya dejaban entrever una vez más las carencias de la necesidad de más plazas hoteleras que tenemos en nuestro municipio. Hemos llenado los hoteles de La Manga, de San Pedro del Pinatar, de San Javier, de mucha de la comarca de Cartagena, restaurantes, comercios, en fin, taxis, que estaban también muy contentos por la celebración del festival y por el impacto económico. 40.000 personas pasaron por el festival durante los dos días de celebración en los distintos escenarios, tanto en el recinto del festival como en el tercer escenario que teníamos en el puerto, con cero incidentes, donde la ciudad quedó invadida por los amantes del rock y del heavy metal, y tras la felicitación, la enhorabuena de los hoteles, comercios, hosteleros, taxistas. Como digo, ya lo transmití al director de festival y el equipo de gobierno también así lo hizo a todos los que lo hicieron posible. Estamos preparando mejoras en el recinto, mejoras también en el servicio que se presta de calidad a todos los espectadores, con más seguridad, con más comodidad, también con mejoras en la movilidad y en la accesibilidad, y muchas novedades que iremos dosificando, de las que iremos dando cuenta junto a la dirección del festival. La primera novedad, y ya se ha anunciado también a través de las redes sociales propias del festival, es que la segunda edición del Rock Imperium Festival va a sumar un día más. El festival se va a celebrar los días el viernes 23, el sábado 24 y domingo 25. Además de añadir este domingo en la programación, porque habrá un gran cabeza de cartel para ese día, que en estos momentos no podemos dar a conocer, yo ahí no tengo más responsabilidad, que esto lo marca el propio director del festival, con los tiempos lo marcan ellos con los condicionantes artísticos y lógicamente el compromiso que tienen con las bandas, pero lo anunciamos también con tiempo porque más del 30% del público de este festival fue internacional, el 70% fue nacional y local, por tanto el público de estos festivales organiza con mucha antelación la asistencia al festival y queremos ponérselo lo más fácil posible. Estamos trabajando también, por ejemplo, para que el jueves previo pueda haber también algunas actividades fuera del recinto del festival, que puedan estrechar aún más la relación del festival con Cartagena. En primer lugar, bueno, agradecer al Ayuntamiento, con Noelia Arroyo a la cabeza y con todo el equipo de las Concejalías de Cultura, Infraestructuras. En realidad, un evento, un festival de estas características requiere de prácticamente todo el Ayuntamiento que se involucre de un modo u otro. Se están planteando, como digo, varias líneas de acción para mejorar la experiencia del público, como son ampliar dentro de las posibilidades que tiene el recinto, estamos estudiando cómo, también ver si podemos cambiar o intentar también mejorar la ubicación del tercer escenario y también un gran cambio, bueno, y bastante significativo, el que estamos añadiendo un día más, como bien ha dicho Noelia. El festival pasa de ser de dos jornadas a tres, tendremos en total en torno a 54 grupos, no es definitivo, pero claro, lógicamente el tener un día más de forma natural implica que toda la ciudad y todo lo que conlleva va a estar otro día más aquí, con lo cual entendemos que es bueno para la ciudad, para el comercio, etcétera, etcétera, para todo el mundo. Al final ya se ha visto, no ha quedado patente lo que un festival implica. Como gran nota, esa noticia de que ampliamos el festival al día, se suma un día entero, una jornada completa, que es el domingo 25 de junio, y para la cual, para los que ya, los más de 6.000 que ya han comprado el abono, lo cual reafirma el exitazo que ha tenido la primera edición del festival, porque si no la gente no lo hubiera comprado tan pronto, está incluido. Este tercer día no hay que pagar nada adicional, se incluye en lo que le ha costado ya el abono, se incluye. Estamos también trabajando en la opción de encontrar una zona de acampada, también creemos que es un dato destacable a mencionar. Y ahora hacemos un pequeño segundo avance, aunque también incluimos un cabeza de cartel. Tenemos dos bandas de aquí de Cartagena, que son El Ure y Skullmanía. Luego una banda de Murcia, que son The Black Queen, en representación nacional Jolly Joker, Ciclón, Leo Jiménez, Race to Fall. Y luego ya entramos en el apartado internacional, donde anunciamos a Tigers of Pantan
y Angel Witch, que son dos bandas clásicas del 76 o 78 de la New Wave of British Heavy Metal, con lo cual el público entendido y dentro del heavy metal clásico de Reino Unido lo valorará. Y luego un par de bandas suecas, Soem y Heat. Y luego la gran noticia es que tenemos, es una exclusiva de Halloween, el concierto de los alemanes Halloween, aquí en Rock Imperium. Pero aún así, faltan muchísimas bandas más por anunciar y espero que en los próximos meses podamos ir dando cuenta de ello.